Hola, bienvenido a un nuevo video de lectura bíblica. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos. Hoy vamos a leer el Salmo 3. La palabra de Dios dice así. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Tú eres mi escudo. Tú eres mi salvación. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu siervo David, inspirado a escribir estos salmos, que ahora los tomamos como nuestros. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Te necesito, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Muchos son los que se han levantado contra mí. El enemigo está cerca, Señor, como león rugiente. Pero tú eres mi escudo y mi salvación. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque Jehová está conmigo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Gracias por acompañarnos en la lectura bíblica. Recuerda, lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Vive la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.